Villaverde del Río es un pueblo enclavado en la parte central de la provincia de Sevilla, donde se localiza la comarca de la Vega del Guadalquivir. En la fértil llanura se levanta su núcleo urbano, con las calles jalonadas por naranjos y profusamente ajardinadas, a las que se asoman casas solariegas y fontanas azulejadas. Alberos y encalados cubren las fachadas, y todo su entorno está rodeado por el ancho valle que se tiende sobre la margen derecha del Guadalquivir, entre las localidades de Cantillana y Alcalá del Río. Dentro del territorio que riega el Siete Arroyos, uno de los ramales fluviales que abastecen el cauce del viejo río, se encuentra Majadallana, una finca ganadera de reses bravas que cuenta con un cortijo cuyas instalaciones han sido cuidadosamente acondicionadas y reformadas. La parte más occidental y más ondulada de la finca es prácticamente un erial, con suelos arenosos ayunos de arboleda. Suelos áridos sobre los que cabalgan los hombres de campo a lomos de caballos potentes y ligeros y en los que se reúnen los toros bravos de Jerónimo Astolfi. Para llegar hasta ellos, la pezuña del caballo se clava con ciencia sobre la ladera calcáreo-arenosa. Al toro en el campo, como mejor se le llega es desde el caballo. En esta llana majada de 700 hectáreas se crían las reses de lidia de una ganadería de Nuevo Cuño. La finca Majadallana está situada en el término municipal de Villaverde del Río, en Sevilla. Está muy cerca, está por carretera a 30 kilómetros en la estribación de la Sierra Norte de Sevilla. En línea recta y mucho menos, habrá 22, 24 kilómetros. La finca, como podéis ver, es quebrada, con lo cual es ideal para el ganado bravo, dado que así puede hacer mucho ejercicio desde que nacen los becerros hasta que se lidian como toros. La finca, como se puede apreciar, también tiene zonas que son de labor, que crea unos pastos muy buenos para el verano. También tenemos una zona de riego que también aprovecha el ganado para los pastos de verano. Por la senda que se abre entre arbustos y matojos descienden caballistas. Van al encuentro de la piara de vacas que se han reunido entre vestigios de troncos cercenados y calvas de terreno rodeadas de retamas. Con ellas está un semental badanudo y carifosco. Con ellas compartirá los fugaces y felices momentos de la cubrición. Con ellas compartirá los avatares climáticos del norte de Andalucía. Con ellas igualmente compartirá el alimento diario que les sirve uno de los vaqueros de la finca, Manuel Blanco Lozano, a cuyo menester se apresta desde el repartidor rodante de pala frontal. Las 200 hembras de vientre de la ganadería de Astolfi, repartidas en varios lotes, serán destinadas al apetito sexual de uno de los 7 toros de simiente con que cuenta la ganadería. Unas vacas engullen y rumian la paja. Otras, con su macho, muestran la variedad del pelaje. Abundan las tostadas y coloradas, las negras y mulatas, y alguna ensabanada, alunarada y botinera. Las vacas se agrupan bajo la sombra de encaje de los árboles que tanto escasean en Majadallana. Desorientados y asustadizos, algunos ternerillos se afanan por encontrar a la madre. Pero las madres siempre están bien cerca, al acecho de las andanzas de sus pequeños. La vaca sarda no tardará en hallar al suyo. Y la girona y calcetera, y todas las que son manejadas al buen criterio del ganadero. Aquí estamos viendo los lotes de vaca, que lo divido en lotes aproximados de unas entre 35 y 45 vacas. Los toros solemos echarlos a primero de noviembre, que es cuando hacemos los saneamientos y aprovechamos en esa ocasión para ya hacer los lotes de las vacas. Los toros los solemos tener también hasta el mes de junio, principio de junio. Con esto conseguimos tener algunos
becerros en el mes de agosto y septiembre, con lo cual se pueden lidiar un año antes. Esto es una finca que normalmente el ganado lo tenemos en la parte de arriba, que es una parte con monte bajo, y arboleda tiene poca, pero alguna tiene. Hay mucha palma, palmitos y, en fin, están bien para el ganado. En uno de los cercados de la llanura se encuentran los machos. Desde que son apartados con los de su sexo, habrán de recorrer en diferentes sentidos las cuestas de la finca para endurecer las carnes y dar elasticidad al músculo. Los añojos están agrupados con los herales. En sus cornamentas principiantes se puede distinguir fácilmente la diferencia de un año de edad. Los herales ya tienen el cuerno orientado y dirigido. Si se proyecta hacia abajo, difícilmente serán elegidos para corridas de toros. Otras cornamentas todavía no han definido su dimensión y su remate. Las que asoman por la contera de la loma están en fase de curvatura. La mayoría son playeras, es decir, hacia afuera y hacia abajo. Por muy buena que sea su reata, estos bellos ejemplares ya están apartados y destinados a ser lidiados en festejos menores. Esto que tenemos aquí atrás es una novillada que va a principio de temporada a la Plaza de Toro de Écija. Esto lo escogemos así como novillo porque sus características son, hombre, que son unos novillos brochos y nos sirven para corridas de toro. Entonces por eso están escogidos así. La característica de estos toros son unos toros que son muy bajos y están bien hechos, bien conformados. Yo creo que es un toro muy bonito para los toreros. Yo tengo mucha fe en esta novillada, que espero que dé buenos resultados. Estos novillos, morfológicamente, son del encaste Núñez, que es el que aquí predomina, aunque ahora hemos incluido algo de encaste Domé, pero esto principalmente es encaste Núñez. El fenotipo del toro de Astolfi se identifica con el que proviene del encaste Núñez. De hecho, es una de las ganaderías de reciente formación que más y mejor han exhibido el linaje del ganado que surgió de los derramaderos. Toros de bella lámina que aún no tienen inoculada la inyección de Domecq que se ha introducido en la ganadería. De su cuido y crianza se encargan directamente José Manuel Rueda, padre e hijo, los mayorales de la familia Astolfi, que bien conocen la evolución de una ganadería que comenzó con la compra de otro encaste, Murube, y de otro Hierro. Cuando yo compro el Hierro, elimino todo lo anterior y entonces lo que hago, agrego un lote de vacas y sementales de la ganadería de Manolo González. Eso lo hago justo al comprar el Hierro. Hacer un encaste Murube Núñez, pues no sé, quizás, hombre, el entronque es el mismo. Lo que habría que tener tiempo para desarrollarlo, no sabe, porque aquí en la ganadería nunca se sabe el tiempo, si te va a dar la razón o te la va a quitar, y cuando te la da o te la quita han pasado 20 años. Y entonces, pues, uno que tenga mucho tiempo, que empiece jovencito, pues a lo mejor lo puede hacer. Yo ya bastante tengo con el que tengo y además que estoy encantado, lógicamente. Lo cierto es que la ganadería que adquirieron los hermanos Astolfi en 1990 tenía la sangre murubeña de aquellas reses que José Bohórquez le compró a su hermano Fermín, pasando posterior y sucesivamente por otros propietarios hasta recalar en los campos de Majadayana, a donde enseguida entraron los Núñez de Manolo González para hacer una ganadería, en principio anunciada como hermanos Astolfi, que muy pronto destacó por el excelente juego de sus toros y lo buido de sus pitones. En cuanto a los tifinos o no tifinos de los toros nuestros,
pues, y que los toreros le tengan o no le tengan un poco de más o menos respeto. Hombre, yo creo que el toro sí es bueno, el torero pues ya metido en la faena no lo mira. Es cierto, hombre, que si es malo impone más que otro, pero vamos, uno cría la lana y otro jarda la lana. O sea que esto, Astifino, hay muchas ganaderías y la mía será Astifina, pero vamos, que tampoco se sale mucho de lo normal. Y el macizo que tiene, pues es el normal que pueda tener cualquiera del encaste Núñez. Cierto también. Los toros encastados en Núñez suelen tener la última parte del cuerno, la maciza que forma el pitón, de mayor longitud que los pertenecientes a otras razas de lidia. De ahí que conforme la materia córnea va creciendo, se vaya afinando de forma natural. La delgadez del pitón y por ende su propiedad punzante obviamente es motivo de prevención por parte de quienes se ponen ante él en el ruedo, pero también es causa de su deterioro en el campo. De ahí que en los últimos años se hayan adoptado sistemas de protección con óptimos resultados. Las fundas en el cuerno, de las que fue pionera la ganadería de Fuente Imbro, se están imponiendo en el campo bravo. El tema de la funda es un tema que es nuevo, está ahora de moda, pero la verdad que es un invento bastante bueno. Yo el año pasado tenía preparado para ir a San Isidro una corrida de toros, cosa que este año no tengo porque la camada viene como viene y no hay toros así. Y el año pasado pues se me mataron 5 toros de Madrid. Por lo tanto me quedé sin poder lidiar la corrida de toros en Madrid. Entonces probé en febrero del año pasado lo de la funda y la verdad que me ha ido francamente bien. Hasta la fecha no he tenido ninguna baja. Y no le veo ningún inconveniente, nada más que el trabajo y ventajas se las veo todas. Los exteriores del cortijo de Majadayana rebosan de blancos y de amplitud de espacios, con patios solados por canto rodado a los que abren caballerizas individuales. En el interior, las áreas de descanso y relajación se asoman al campo y absorben la luz del sol a través de una perimetral y enorme vidriera. Las zonas residenciales están bellamente decoradas y en ellas no puede faltar la candela de la clásica chimenea. Presidiendo el frontal del fogón, el hierro de la ganadería de Astolfi. El hierro que lucieron en el ruedo toros ilustres, inmortalizados por la taxidermia. Toros que fueron el fruto de una esmerada selección sobre la que fue forjándose a fuego lento la trayectoria de la ganadería. Este cartel primero le tengo mucha ilusión porque fue el primer cartel de una novillada, la primera novillada que lidiamos nosotros en el año 89, que era lo primero que lidiamos de los comienzos nuestros como ganaderos. Este cartel para mí le tengo un gran cariño porque aparte de lo importante por el sitio, le tengo un gran cariño por la persona que me llevó a esta feria, que fue Miguel Criado, el Potra. Ya no está con nosotros, pero siempre me acordaré de él. La Plaza de Toros de Madrid para mí, para la ganadería de Astolfi, pues lo ha sido todo. Pues Madrid es la que nos ha dado nombre, aunque también Sevilla mucho, por supuesto, porque Sevilla también influyó mucho en los comienzos, aunque ya luego, por el tipo de toro que teníamos y todo, pues nos declinamos más porque era un toro más propio de Madrid que no de Sevilla. Y el cartel de Sevilla, pues este cartel del año 95, por los toreros, vamos, por, sobre todo por Fernando Cepeda, gran amigo mío, pues también le tengo mucho cariño. Y fue el cartel primero importante que tiene esta ganadería, que la creamos nosotros en el año 89,
Pues claro, en 6 años verte anunciado en los carteles de la Feria de Sevilla, en el abono, pues la verdad, es muy importante. Este toro fue el primer gran triunfo de la ganadería, porque aunque había habido otros triunfos importantes, como un toro en Sevilla en la Feria de Abril, de 2 años antes de este toro, este fue el más importante por el sitio y por las orejas que le cortó César Rincón. Fue un toro importante y un toro que quedó grabado en la retina de todos los aficionados. Barbero es ya la satisfacción como ganadero del triunfo de un torero tan grande como es Morante de la Puebla, que para nosotros, como estuvo con ese toro y ese Madrid roto totalmente con el torero, pues la verdad que fue importantísimo, fue un triunfo que a nosotros nos llenó mucho. De esta plaza de tientas salieron las jóvenes vacas de vientre que alumbraron ejemplares tan magníficos como los recordados por el ganadero. Toros que posibilitaron tardes inolvidables en la Plaza de las Ventas de Madrid. Hacia los corrales de la placita de Majadahyana viaja una nutrida piara de becerras, escoltadas por el pausado tranco de los agarrochados mayorales y guiadas por el sabio y cansino trote de los mansos. La manada aprieta sus carnes y se ofrece como mercancía bovina para que el ganadero seleccione aquellos ejemplares que van a ser sometidos a las faenas de tienta. Hecha la selección, los protagonistas toman posiciones. Estamos en la finca Majadahyana y vamos a tentar ahora unas vacas. El día no es el más apropiado, pero vamos a hacer el esfuerzo y tenemos la gran oportunidad de ver a Curro Díaz, que es un gran amigo mío y gran torero. Así que a ver si sale todo bien, que las vacas embistan y que el torero ya contamos en que va a estar bien. Bueno, pues nada, estoy encantado de estar aquí con vosotros y nada. Que embistan y que las entienda, ¿no? A ver si nos deja el tiempo. Seguro que sí las entiende. Seguro, ojalá. El tentadero se desarrolla conforme a las pautas tradicionales establecidas para tan importantísima operación del campo bravo. Las vacas expulsan la tensión acumulada y el torero encela en su capote las primeras embestidas hasta que el animal se atempera para abordar la suerte de varas. Pica el mayoral. La plaza de tientas de Majadahyana está formada por un polígono de 4 lados y sus ángulos se hallan achaflanados por largos burladeros para eliminar querencias peligrosas. En este palenque se emplea Curro Díaz para sacarle partido a la embestida berreona y poco franca de la becerra. Su viaje es corto, de ahí que el torero cite con la muleta ligeramente retrasada. En su burladero, el ganadero toma buena nota de pormenores y circunstancias. En el ruedo, Curro Díaz toma a la becerra por el pitón izquierdo. El berreo no cesa. No es buen síntoma. Siguen los cites con la muleta plana y atrasada. Los toques oportunos se hacen imprescindibles. Qué bien ha entendido este Curro de Linares el comportamiento de la becerra. Thank you.
Aunque el ganadero ya tiene datos suficientes para otorgar la calificación a la vaca que acaba de examinar, la faena será larga. Con los pies bien asentados en la arena, el torero aprovecha todos los resquicios que permitan solventar, en este caso a base de paciencia y una buena dosis de técnica y elegancia, las dificultades que ofrecen las embestidas de las reses bravas. Toda la labor de Curro Díaz se ha desarrollado sobre la quietud, el temple y la ligazón, tres pilares fundamentales en la tauromaquia de nuestro tiempo. En el epílogo de la faena, el torero, completamente relajado, ensaya nuevas suertes y adornos varios. A toro pasado, ganadero y torero cambian impresiones acerca de los recientes acontecimientos. Lo que se pide hoy es una transmisión y con 20 pases cortar la oreja. Hombre, los tentaderos lógicamente tienen que estar más rato, pero que aquí con 20, lo que hay que tratar de criar el toro ese con 25 pases o 30 pases se corte la oreja, no estar 70 y 80 y 90 muletazos para poder decir algo, ¿no? Está claro. Pues enhorabuena, ¿no? Pues nada, enhorabuena a ti, que está muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A Castilla-La Mancha Televisión, que son unos fenómenos. Un saludo muy fuerte. Viajamos de nuevo hasta los retamares de Majadahyana, donde una tropa de vacas y el toro que las corteja pronto recibirán la incorporación de elementos pertenecientes a nuevas camadas de hembras de vientre. Por las laderas plagadas de matojos y palmitos ascienden los hombres a caballo que cuidan de las reses bravas que se crían en estos campos de Villaverde del Río, de donde los toros parten para ser lidiados en las plazas más importantes de nuestro país. La máxima aspiración que un ganadero puede tener, pues, es estar en los carteles de lujo en las ferias importantes de España, que hay muchas y muy variadas. Para esto, pues, lo que importa es que el toro invista y que invista con calidad para que el torero pueda expresar su arte. Y en esto estamos y no es fácil. Pero vamos, de vez en cuando algo conseguimos. En poco más de tres lustros, la ganadería de Astolfi se ha situado en unas muy apreciables cotas de prestigio. Una ganadería que iniciaron los hermanos de una familia aficionada a la fiesta de los toros y que poco a poco ha ido perfilando en solitario Jerónimo Astolfi Ramírez, junto a sus fieles y eficaces colaboradores. Los novillos se crían con la esperanza de que llegue el día de remontar el vuelo hacia otras arenas más candentes que las que oyen a diario por los secarrales de Majadahyana. Intuyendo su halagüeño porvenir, los toros bullen inquietos y ofrecen la estampa heredada de aquellos Núñez que llegaron a estas tierras hace ya 17 años. Tierras altas de Sevilla, las tierras en las que el hierro de Astolfi mantiene y vivifica el fuego de la sangre brava.